Vamos al resumen de Foro TV. Hernán se disipó tras tocar tierra ayer por la tarde a 40 kilómetros al noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Los remanentes provocan lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. En Colima, las intensas lluvias dejaron deslaves y socavones, además de inundaciones. También se reportaron olas de más de 3 metros de altura y fuertes rachas de viento. Las autoridades no han podido estimar a cuántos ascienden los daños materiales. En Veracruz, debido a las fuertes lluvias e intensos vientos, se reportaron inundaciones en varios puntos, como la colonia Nueva Esperanza y Yáñez, en la capital del estado. Además, hubo árboles caídos y encharcamientos en varias vialidades. Ayer se registraron lluvias en varios puntos de la Ciudad de México. Las alcaldías que sufrieron algunos encharcamientos fueron Iztacalco, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc y Benito Juárez, entre otras. También se reportó la caída de algunos árboles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó esta mañana Lake Charles, en Luisiana, para evaluar los daños por el huracán Laura. Se espera que hoy mismo se traslade a Orange, Texas, para supervisar las acciones de atención a la población damnificada. El canciller Marcelo Ebrard informó que México participa en una plataforma multilateral llamada COVAX, que tiene 18 vacunas en desarrollo y que garantizará el acceso temprano de México a las mismas. En 10 estados de la República Mexicana ha disminuido el nivel de contagios, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 para pasar la próxima semana al color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Colima es la única entidad que se mantiene en rojo. La próxima semana, la capital del país continuará en semáforo naranja y con alerta. Esto luego de que esta semana se reportó un incremento en las hospitalizaciones. Repuntan los casos de COVID-19 en Europa. España es quien tiene más nuevos casos, seguido del Reino Unido, Francia e Italia. Y las autoridades están analizando la posibilidad de endurecer nuevamente las medidas sanitarias y de confinamiento. Ayer por la madrugada, tras una larga batalla contra el cáncer, falleció a los 89 años de edad el comediante y actor Manuel "El Loco" Valdés. Sus restos fueron velados en una agencia funeraria de la Ciudad de México. Hasta aquí el resumen.